¿Qué tal, queridos chafalotes, amantes del ciclismo? Se suma al pim pum pan del canal Milton Winans, medallista olímpico. Sus datos personales. Su nombre completo es Milton Ariel Winans Vázquez. Nació en Paysandú el 28 de marzo de 1972. En el año 2022 cuenta con 50 años de edad. Su altura 1,69 m. Su peso ideal en competencia 69 kilogramos. Su carrera deportiva fue en carretera y pista y su debut deportivo fue en el año 1992. Milton se inició en el ciclismo con su primo Mario Winans y con Hugo Nores, ingresando en la categoría novicios. Su primera victoria la obtuvo en Salto, Uruguay, siendo campeón del litoral. Integró las filas del Veloz Club Sanducero, Alas Rojas y Nacional, el Club Nacional de Fútbol, alias Mercurio. Milton nos cuenta por qué lo habían apodado de esa manera. Corre en ese equipo junto con Francisco Pancho Gómez, Hugo Cabrera, Raúl García, Luis Ubat y Sergio Manota Sartori. En pista siempre compitió en la carrera por puntos y en la Madison, siendo en la primera de ellas donde logró el mayor destaque, donde ganó la medalla de plata en la prueba por puntuación, volviendo a poner a Uruguay en el medallero luego de 36 años. Es el deportista uruguayo que participó en la mayor cantidad de Juegos Olímpicos, un total de 4 consecutivas: Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008. En el Campeonato del Mundo de Pista del 2004, disputado en Melbourne, Australia, obtuvo la medalla de plata en la carrera por puntos. Dentro de la actividad local, sus logros más importantes son 2 Rutas de América en 1998 y 2007 y la Vuelta Ciclista del Uruguay en 1996. Se retiró de la actividad en el año 2010, pero volvió en el 2012 corriendo para el Club Estudiantes El Colla de la ciudad de Rosario. Hablemos un poco de la medalla de plata en Sydney 2000. Su logro más importante fue en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, durante la prueba de ciclismo de pista, en la carrera por puntos. Winans ingresó a los Juegos mediante una invitación, ya que no había logrado clasificar en el Mundial B en Montevideo en el año 1999. En la prueba compitieron 23 ciclistas y Winans venía con 12 puntos que no le alcanzaban para entrar en el medallero. En el último sprint, con la garra charrúa, que sumaba doble, terminó en el segundo lugar y sumó 6 puntos. Así le dio una sorpresa a todos. Se colgó la medalla de plata, quedando detrás del español Joan Llaneras y delante del ruso Alexei Markov. También tuvo una doble medalla de oro en los Panamericanos. En el 2003 fue doble medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo, en la República Dominicana, en la prueba de ruta y en pista en la carrera por puntos. Fue el primer ciclista en ganar ambas competiciones en el mismo Juego Panamericano. También fue el primer ciclista uruguayo en conseguir oro en ciclismo. Además, en la carrera por puntos fue medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 1995 y bronce en 1999 y 2007. Así que su medallero cuenta en ciclismo en pista masculino, Juegos Olímpicos, plata Sydney 2000, carrera por puntos, Campeonato Mundial en pista, plata Melbourne 2004, carrera por puntos, ciclismo de carretera, Rutas de América, fue segundo en 1992, bronce tercero en 1993, oro ganador en 1998 y oro ganador en 2007. Y la Vuelta Ciclista del Uruguay ganó el oro en 1996 y fue segundo con la medalla de plata en el 2002. Y al final, el mensaje de voz de WhatsApp del bicho Chafarón. A ver lo que le dice a Milton este señor y cómo va a reaccionar. No te lo pierdas. Para poder seguir haciendo estos videos, yo cuento con tu apoyo. Compartilo para que tus amigos, amantes del ciclismo, lo puedan ver. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando salga el próximo video. Así que con ustedes, Milton Winans. Bueno, muy buenas noches. Muy tranquilo acá
en Paysandú, disfrutando de un poco de la estufa ahora. Está bien, hace mucho frío ahí, Milton. Sí, ha hecho frío estos días. Y bueno, aprovechando ahora de tardecita, siempre nos gusta estar acompañado en la familia al lado de la estufa, ¿no? Estás ahí con la patrona, la hija. Así Sí, que bueno, sí, le sí. mandamos un saludo, que yo sé que están ahí. Muchas gracias de verdad, de corazón, Milton, por acceder a hacer el pim pum pan, como lo han hecho los otros grandes ciclistas que también han estado previamente. Y esperamos que otros más también se vayan sumando, ¿no? Sí, la verdad que esperemos que sí. No, yo creo que sí, porque creo que el programa gusta. Hay muchos valores acá en Uruguay del ciclismo que han dejado su marca también, y el deporte, en el ciclismo, y Uruguay siempre ha sacado grandes valores, ¿no? Y sí, uno de esos grandes valores sos vos acá presente, el primer medalla de plata olímpica para el continente, medalla de plata en Sydney 2000, como lo hemos dicho, y el video, o sea, cuando lo lograste va a estar pasando mientras hablamos, está, un honor totalmente que estés acá en este canal. Y vamos a empezar con las preguntas del ping pong, así no te voy a tener toda la noche acá. Preferido de vacaciones de Milton Wynn. Lugar preferido, me gusta, nos gusta, mejor dicho, nos gusta Punta del Diablo, Qué en el bien. este. Nosotros arrancamos Punta del Diablo, sí. Piriápolis también es una linda ciudad, como que tuvimos la posibilidad también de estar un año viviendo en Pan de Azúcar. Y Piriápolis me gustó mucho como un lugar para vacacionar, pero siempre apuntamos más para el este, allá al Chuy, cerca del Chuy, Mira, que estamos lindo la para barra, todo. comprar. Sí, la barra. Sí, pero ahí el Punta del Diablo nos gusta. Sí, pero ahí el Punta del Diablo nos gusta mucho. Es una belleza, Punta del Diablo. Que después voy a poner imágenes. Mientras estamos hablando así, van a salir las imágenes de Punta del Diablo. ¿Alguna cábala o amuleto, Milton? No, o sea que cábala no. En realidad no, es algo que siempre no manejé, no me manejé con cábalas para correr, para competir, no. Sinceramente no. A veces, viste, te dan algo como para Toma para la suerte, te dicen. para la suerte, sí, una cosa así, llevar algo ¿Te han así dado como algo raro sí. así para la suerte, verdad? Que te diga esto. ¿Cómo me estás dando? Mirá, mi hermana me regaló la Virgencita de Lourdes. Ah, pero está dentro de lo normal, eso sí, está bien. Lo llevé en una competencia, lo llevé, mejor dicho, lo llevé en los Juegos Olímpicos en el año Bien. 2000. Funcionó. Que se nota la cadenita la llevaba, iba en Sabía la la cara. competencia. Sí, sí, No sí. sé si podrá alguna imagen, capaz que la ven, Se pero nota clarita la. Te iba a preguntar de eso. esa cadenita, sí. Así que ya me lo dijiste antes. Esta. Sinceramente fue saber que la usé, porque fue un regalo, estaba bendecida, incluso mi hermana me la había conseguido, pero fue saber, sí, justamente que usé algo como para decir, como un estilo suerte o cábala, no sé. Sí, yo tengo el gatito de la suerte ese, con la manito, ¿viste? Para que traiga la Sí. fortuna. Lo tengo acá ¿Me ha atrás. llegado? ¿Qué sé Sí. yo, viste? No sé, todavía no. Ojalá que a ver si llego a Bueno, monetizar algo esto acá. tener fe. Un hobby, Milton. Un hobby, no, la verdad que un hobby me gusta salir a andar en bicicleta, los días que disfruto con la familia, O sea que salir fue tu a... profesión y a su vez hobby. Qué mejor. Sí, 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 sí. sí. ¿Serie o programa de televisión, Milton? Vos sabés que mirar televisión, no soy tampoco de mirar mucho porque prácticamente no estoy en todo el día. Miramos a veces alguna serie, sí, nos enganchamos cuando mi señora, mi hija pone alguna película, nos enganchamos, a veces sí, a veces no, ¿Alguna que le guste pero así que hayas mirado último? no recuerdo bien los nombres. Pero sí me engancho, ¿viste? Con ellos, y no soy de grabar los nombres de las películas. Sí, no te llama la No, atención, digamos. no es algo, pero sí, a veces me engancho con algo, pero en realidad no. Pasamos a la siguiente. Acá espero que me vaya bien a mí, ¿eh? ¿Algún youtuber que sigas? Y bueno, como vos dijiste, sos el primero para nosotros. Yo, viste, Venga, muy bien. Sí. espero que
que te demos fuerte. Sí, seguro. Mirá, Milton Winan y el gatito atrás haciendo con la mano, listo, ya está. Y además toda la gente que estuvo antes. Fíjate Jorge, fíjate Nero Seijo, Carrusca, el Pepe Asconegui. O sea, unos nombres que, mirá, el sueño del pibe, te lo voy a decir así, para uno, ¿viste? Claro, Nero uno. Seijo, con Nero Seijo fue el primer año que corrí. Cuando él se retiraba, yo el primer año que hacía era el club policial. Sí, La mira. verdad que el negro, un fenómeno, ¿no? El negrito. Verlo correr cuando corría con el 47, 48, plato chico. Sí, re ágil el negro, siempre. Sí, 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 Y bueno, sí. pero negrito, le mandamos un saludo. Seguro Un que lo está saludo grande. viendo, seguro que lo está viendo. Porque son seguidores él y Diego, ¿viste? Me siguen. Nos dejó lindo, linda enseñanza, Daniel. Y muy bien habla de vos también. Bueno, como todos. Como todo. El Pepe recién terminó, estamos editando el video que está para salir. Y habla de vos. Y para vos, para él, vos sos el mejor ciclista de la historia del Uruguay, por lo que lograste. Te lo adelanto. Un spoiler, ¿eh? No, Me lo dijo. O sea, lo. el Pepe debe haber tomado algunos vinos de más y No, no, por estaba eso. bien. Estaba bien. Bueno, comida favorita, Milton. Comida, me gusta la carne, el asado, la milanesa. Asado. Sí, el asado siempre está. ¿Viste O que sea, siempre. siempre en Los los domingos. videos nuestros sale el El asador, asado. Jorge Rodríguez, que va a aparecer acá, que es el ingeniero que está con la empresa con nosotros de la RW18? Hace unos Sí. asados, tipo. Así que si un día venía acá, ya sabés, el asado de Jorge. Ya sabés. ¿Ah? Dale. Después sale el No, video cuando lo hace. Es cábala, la cábala que tengo acá es que Jorge sale en cada video asando así. Y porque a todos les gusta el asado, ¿viste? Así que a vos sí, o entonces sea, te gusta el asado milanesa. ¿Qué otra cosa, Milton? lo que es ensaladas, en realidad me gusta compartir con la milanesa, con el asado, y después, bueno, también lo que es dulce tiene que estar, algo dulce tiene que haber. ¿Y vos qué has recorrido el mundo? ¿Cuántos países del mundo has recorrido, Milton? No, y la verdad que son muchos. No sé cuánto, Que te pero vayas acordando así. Sí, vos decime. Sudamérica toda, sí, después vas para arriba, Centroamérica, algo de Centroamérica, hasta Canadá, Estados Unidos, prácticamente la zona de más en Centroamérica, quizás me faltó un poquito más. Pero Europa después también. Europa algo, no mucho. Europa ¿Qué me. países de Europa? Y bueno, Rusia, Inglaterra, Dinamarca, Bélgica. España, así por arriba me estoy acordando, Suecia, Suiza también, y está Dinamarca, te dije, Tenés un montón, ¿eh? me faltó Francia, me hubiera gustado conocer Francia, nunca fui, Mira. tuve a punta, Alemania conocí, Alemania también, y bueno, después también, bueno, Australia, que más abajo, Asia, Claro. sería Australia. Y lo que es China, ¿no? Beijing. Claro, Australia O es un sea, continente. claro. Mira, porque te explico Pero. qué hago. Yo hago. Entonces, cuando vamos pasando, que estamos hablando, la gente va Claro. viendo dónde has estado para ubicarse geográficamente. Es una idea que Bueno, se me ocurrió, qué Grecia. sé yo. Grecia también. Grecia porque fue parte de los Juegos Olímpicos 2004. Ah, Atenas, Atenas, Grecia. claro. Era Sí, Atenas. sí, 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 sí. Pero qué bárbaro, has recorrido, Milton, ¿eh? Qué impresionante. Sí, la verdad que, bueno, me lo dio el ciclismo, porque Sí, la sí, sí. bicicleta. Si no hubiera sido por la bici, capaz que no hubiera salido del Sí, Uruguay. las oportunidades que da, ¿no? Más Sí, allá de que. Alguien a quien admires, Milton. cuando corría Indurain, vamos a decir, estaba mucho como corredor, como ciclista, Miguel Indurain.
¿Te veías reflejado un poco en él, en cómo era su estilo de correr o qué? Me gustaba la forma de correr como ganador, ¿no? Era el sueño de uno poder llegar a Europa y todo en ese tiempo, ¿no? Y De rozarse con correr en esa Europa. gente. No tuvimos esa posibilidad de viajar a Europa a competir y bueno, quedamos con Uruguay nomás. Compraba yerba para ayudarte y toda esa cosa, me acuerdo. Sí, para el 2004 fue, Para se el hizo un proyecto. siguiente. Sí. Sí, que había que buscar la clasificación, teníamos que ir a cuatro Copas del Mundo, estar dentro de los cuatro del Mundial, vamos a decir, primero había que estar en las cuatro Copas y luego el Mundial. Y se hizo un proyecto ahí con tres personas que me ayudaron en ese proyecto de buscar sponsor. Y dentro de eso estaba, bueno, los sponsors, que era Yerba Armiño, que, bueno, era un peso por Me kilo que se acuerdo, me daba. acuerdo. Y bueno, de ahí otros sponsors más que se arrimaron y bueno, se logró conseguir el objetivo que era clasificar, ¿no? Fue una gran alegría que fue en un mundial en Australia también, en un segundo puesto. Teníamos que estar dentro de los cuatro, se logró, sí, se logró por 4 puntos con un título mundial. La verdad que fue esa espina Ahí. que quedó, ¿no? Pero el objetivo principal era ese, clasificar y la verdad que fue como que hubiera ganado. Bueno, ahora nos vamos a Claro. algo más trivial. Un grupo o cantante favorito, Milton. Me gusta, sí, me gusta, pero es como te dije, no retengo mucho los nombres de los músicos, pero no te va a gustar, Lerner. Y sí, Jaime en Ross, realidad, ponele, ¿te gusta o no? sí, también, Sí. también. A mí me gusta Me porque gusta. viste que estoy acá en Argentina y escuchar a veces la calle Durazno y esas cosas. Viste, como uno es montevideano, como que lo lleva por ahí, ¿viste? Pero bueno, Sí. qué sé yo. Yo no soy de retener mucho los nombres de los artistas, pero que me gusta escuchar. ¿Cómo te iniciaste en el ciclismo? En el ciclismo me inicié porque ya viene un poco quizás de familia también, ¿no? Porque en esos años yo era futbolista, jugaba al fútbol, todos saben más o menos, siempre digo que por un gol viene un regalo de un tío, de regalarme una bicicleta. De ahí también mis tíos, de parte de Wina, de los tíos padres, mis tíos, habían formado un club, se llamaba Club Atlético La Unidad, que tenían fútbol y ciclismo. Y entre ellos también corría mi padre, mis tíos. O sea que ya venía en la sangre, la genética, la bici. Ellos habían, ellos, aparte, ellos corrían en su juventud, corrieron también. Mi tío, mi padre corrieron, fueron ciclistas. No fueron de correr vueltas al Uruguay, pero en la época, por ejemplo, los Correa, de acá, el Chelo, el Sapo, Ferrazán, ¿quién más estaba? Martínez, el Tamango, te digo nombres que El ellos me. tamango lo voy a tener también, ¿eh? Ya se comprometió. Claro. Ah, bueno, está, bueno, un poco el Tamango, el padre, yo. Ya por el padre, pero claro, Luis Martínez también, en la época esa. Y bueno, un poco era, te decía, de que ellos habían formado un equipo de ciclismo, de fútbol, Club Atlético La Unidad, era fútbol y ciclismo, y en 2 años que tuvieron ese club, llegaron a correr o formar un equipo para correr la Vuelta al Uruguay. Entre ellos Mira, estaba el Pepe Mofor, mira José estaba Mofor. Néstor Alves, de acá de Paysandú, no me acuerdo bien los otros nombres, pero los Epa. más fuertes eran ellos, el Pato Castrillón, Pato el Castrillón es tu cuñado. cuñado, Tu sí, cuñado. Ahí está. más estaba ahí el Pato Coiro también, el Gonzalito de acá de Paysandú. Se había armado un equipo de ciclismo, y entonces nosotros estábamos entreverados ahí como gurises, entreverados midiendo el ciclismo, y bueno, de a poquito nos fue gustando ese deporte y arrancamos con 14 años. 14 años, quizás sí, 14 años yo empecé con el ciclismo, pero pude llegar a conocer en ese entonces a Federico Moreira, por ejemplo, que cuando ganó la Vuelta a Chile, el Mira. club, la unidad, le hizo un homenaje acá en el club, le hicieron un homenaje, ganó Federico la Vuelta a Chile y me acuerdo que era una fiesta que se hizo una cena homenajeando a Federico Moreira y nosotros tenemos una foto ahí con mi primo Mario y yo, los dos, sacando una foto con él, ¿La que tenés a era la un ídolo foto? para nosotros. ¿La tenés a la foto? La tengo que buscar, la debo tener, sí, la debo Si la tener. tenés, te la La encargo tengo. que me la pases, entonces la ponemos acá para que la vean. Bueno, Dale. y entonces
En esos tiempos el ciclismo para nosotros era toda una locura de ir a ver las competencias, las carreras, ¿no? A nivel litoral. Y bueno, nos enganchamos con la bici. Pero Una todo a cosa, raíz de la familia, ¿eh? claro. Me decís, yo vi una nota que te hicieron donde contabas eso de que si metías un gol, te regalaban la bicicleta. Y te regalaron la bicicleta. Así que, bueno, que mirá, Sí. no sé, ni se imaginó el futuro que te estaba dando con esa bici, tu tío. Sí, un poco arrepentido, mirá, él estaba arrepentido, me decía, porque a mí me iba bien en el fútbol y él me iba a ver, porque de parte de madre él era Vázquez, o sea, mi apellido es Wino Vázquez, y de parte de madre él me iba a ver y le encantaba cómo jugaba. Entonces me dijo, si hacía un gol, me regalaba la bici del hijo de él. Y me acuerdo que me vine pedaleando ese día de la cancha hasta casa, no tenía bicicleta yo. Y una bicicletita rodado 20, ¿no? Rodó Sí, chiquita de pero esa de igual, manillar. o sea, la Yo, mi padre bicicleta. me la condicionó toda, me le puso manillarcito de carrera, rodado 20, platito y piñón, y ahí empecé a pedalear en el barrio. No era ciclista todavía. No había empezado ni. Solo pedaleaba, entrenaba en el barrio, con los primos y todo eso. Y cuando era Y gurí te dirían, Federico Moreira, te dirían, así, Sí, en ese Claro. entonces era Federico, sí, ¿Y quién Federico se iba a Moreira. Y imaginar después que le iban a gritar a la gente, oh, Milton Winan? Milton Winan. Después ya era Milton Winan. Estabas vos con no, el tema de yo Sydney, sé, no, sí. Yo lo no, vi, no, no ¿eh? sé. Soy testigo. Yo no sé si es Créeme que es así. así. Yo creo que Federico marcó, aparte me dio después tuve la posibilidad de correr también con él, y la verdad que es un fenómeno en el sentido de que las condiciones de él, como otros ciclistas, ¿no? De Sí, acá seguro, en seguro. Uruguay, pero las condiciones de él, lo veía a Federico de las 20 vueltas que tiene, no sé si están todas entre los 20, entre los 10, mejor dicho. Sí, Más tremendo, tremendo. salgan Aparte, nada. tremendo Yo tuve contrarrelojero. la vuelta que me tocó ganar, se la gané a él. O sea que él fue segundo. Sí. Y Qué por eso te honor, digo, ¿eh? no solo Qué ganó honor. 6 vueltas, sino que puede haber ganado 10 o no sé. Las condiciones de él, las contrarreloj les favorecía también, ¿no? Que era, las condiciones de él era esa la Claro, era especialidad, su. vamos a decir. Claro, sí. Era como, por ejemplo, pasó en su momento con Indurain en España. Era una cosa así. Sí, Digamos, sí. sí, sí. ¿Cuál fue el momento más feliz de tu carrera, Milton? Australia fue, la verdad que fue decirme, y la medalla olímpica fue inolvidable para mí, ¿no? Si bien creo que también otra de las competencias que lo disfruté muchísimo fue después de Sydney, que fue en el 2003 la doble medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Qué Porque yo bárbaro. venía ya con la medalla de Sydney y en los Panamericanos teníamos que demostrar que lo que se había logrado Claro. no fue casualidad. Entonces teníamos esa presión ahí que teníamos que estar bien, teníamos que llegar bien a esos juegos. Y bueno, se logró las dos medallas, en la pista, que era el objetivo, y después la ruta, también, 190 kilómetros en ruta, donde se logró ganar algo que, bueno, ya más tranquilo fuimos también a esa prueba, porque ya habíamos conseguido la principal, que era ganar en la pista. Y bueno, la ruta ya largamos para decir, bueno, acá lo que se dé, todo sirve. Y bueno, me encontré con una fuga de tres, éramos un brasilero, un chileno, yo, y ahí a darle los tres porque teníamos medalla. Y bueno, nos agarran faltando 5 kilómetros, nos agarran cubanos, y ahí ya uno quedaba fuera del medallero, y bueno, se dio también la medalla de oro para nosotros, para Uruguay. Por eso digo que ese también lo disfruté, ¿no? Lo disfruté No, más pero que, no sé si más, pero lo disfruté. La verdad que fue algo muy bueno para mí. Y bueno, pero ni que hablar que la medalla en los Juegos Olímpicos fue algo que lo disfruté mucho, ¿no? yo te voy a contar una cosa media personal que, bueno, la van a ver todo el mundo, ¿no? Pero te cuento. Ayer yo le estaba contando a mi señora, que es argentina, ¿quién es Milton Winn? Voy a hablar con este señor. Entonces le hice ver el video.
Vamos a Uruguay nomás, decían atrás, ¿entendés? Y ese momento, te juro, Milton, no es porque van a decir, ah, este está pasando la mano en el lomo. No, te estoy diciendo la verdad. Se me llenaron los ojos de lágrimas de emoción después de tantos años ver así como, con todo el sacrificio que hiciste, que yo lo sé, porque lo sabe, la gente del ambiente lo sabe, sí, que vos lograste ese hito histórico de lograr esa medalla con un monstruo como era Llanera, o sea, lo que fue eso. Así que, Milton, te lo digo de corazón, se me cayeron los ojos de lágrima. Y para mí, sí, te reitero, no, un honor estar con vos hablando. Bueno, muchas gracias. Y no, te creo porque la verdad que esas palabras que me decís, mucha gente me lo ha dicho también, ¿no? Mucha gente me ha dicho que se emocionó ver la bandera uruguaya en esos juegos y estar en el podio olímpico. La verdad que fue mucha gente me dijo eso mismo, que se emocionaba, lloraba. Se te pone la piel de gallina, Milton, es inevitable. Como me pasa con Argentina, porque yo soy medio argentino también, hace muchos años vivo acá, cuando me pasó cuando vi a los Curuchet ganarse la medalla, o sea, fue también, claro, ¿entendés? O sea, Walter y... Sí, Walter Pérez y Juan Curuchet. Tremendo. Bueno, un compañero, sí, de equipo, Milton. Y compañero de equipo, yo creo que pasaron muchos ciclistas como equipo, así siempre se brindaron y la verdad que nunca tuve compañero. Mirá, te puedo decir, Manota Sartore, por ejemplo. Manota Sartore, me acuerdo. Todo el equipo que corrió, siempre lo veía, la luchador, yo qué sé. Manota siempre fue un gran compañero para nosotros. Como él, también Gustavo Figueredo, mira, bueno, el Pepe Ajonegui. La verdad que el Pájaro Camarano. Yo en los equipos que he corrido, que han estado conmigo, siempre tuve buenos compañeros. Siempre se han brindado. Todos me han respondido lo mismo, porque no pueden decir uno específicamente. Claro, es difícil de decir, sí, uno solo, porque en realidad siempre hay muchos, ¿viste? Bueno, Jorge Bravo también, me tocó correr con él, siempre se ha brindado. Ganar la Ruta de América con Jorge Bravo también, pionando. La verdad que bueno, incluso ganó el Tamango Martínez la vuelta. Y bueno, siempre nos llevamos bien como equipo. Cuando teníamos que defender o estar en un equipo u otro, el ciclista quien estuviera siempre se defendió. Se defendió y nos defendieron. O sea, no tengo que nada que decir con los demás, ¿no? Claro. Pero siempre en los equipos que estuvimos, yo voy a nombrar uno que es Manota Sartore, porque me acuerdo que Manota siempre era un luchador para nosotros, ¿no? Un técnico, Milton, que puedas nombrarte, así que diga. A mí me gustó Juan José Timón. Juan José Timón, con él, yo me sentía muy cómodo cuando estuve con él, de cómo te dirigía, aparte de la tranquilidad que daba cuando él salía afuera, y un hombre que lo conocían mucho, ¿no? Y él había logrado mucha cosa también. Entonces, aparte de como el trabajo que te hacía en el trabajo de, por ejemplo, Trasmoto, cuando hacía trabajo en la pista, vos ibas muy seguro atrás de él. A mí me gustaba cómo trabajaba él. Bueno, después vinieron otros técnicos, ¿no? Caso de selección, tocó viajar con Hugo Scricchi al Sydney, en otras oportunidades también. Hugo, muy pícaro, muy siempre le está muy dando ideas, o muy pícaro también para las técnicas, vamos a decir, de él. Sí. Pero a mí, como entrenaba, me parecía que Timón era... A mí me dejaba muy bien en la parte de cómo trabajar para entrenar, de cómo entrenar.
Entrenó muchos años la Caloi de Brasil, tenía una experiencia fabulosa. Sí, que se lo había llevado a Federico para allá también. También, sí. Me acuerdo. Me acuerdo que él tenía un localcito por la Interbalnearia, por la Yanatacio, y yo sabía pasar antes de que fallezca, ¿no? Y me daba algunos consejos de las vueltas de pedal, de las transmisiones. Él tenía como mucha cosa con eso. ¿Acordás de eso? Sí. En la parte técnica era muy bueno, en la parte de cómo entrenar, el trabajo de velódromo. Y siempre dando un buen consejo. Seguridad que te daba, la seguridad que te daba para cuando él hacía trabajo en moto, por ejemplo. Claro, aparte te era levanta mucho las revoluciones en alta, eso está muy bueno. Era un ciclista más que iba ahí adelante. Un mecánico, yo te diría que desde que empecé a correr, acá en Paysandú, yo tuve mi mecánico, le llevaba la bicicleta a él y él fue el mecánico hasta ahora, lo tengo en el taller. Y mira, para mí, como mecánico, es lo mejor que había. O sea, no pude viajar con él afuera porque él era acá y bueno, la selección, cuando se formaba la selección, llevaba a su mecánico. Pero ni que hablar que los mecánicos que fueron conmigo también a nivel de afuera. Miguel Díaz, Walter Plaza, cuando lo tuve a Walter Plaza, la verdad que grandes compañeros, amigos, tanto Miguel Díaz como Walter Plaza, como bueno, el Bicho Ortiz también, yo qué sé, pánico, nos quedó eso, viste, nos quedó la gran amistad con esa gente, ¿no? Y mecánico también nos ha dado la mano, ¿no? Lo mismo me dijo Jorge, lo mismo que me estás diciendo. Claro, sí, por eso te digo. Mecánico, yo ya te digo, como mecánico tengo mi mecánico acá en Paysandú, que nunca viajé con él, pero viajamos con otros mecánicos que fueron también, se brindaron siempre, ayudándonos en todo y compañerismo con ellos, viste. Que el mecánico verdad, por lo general es ex ciclista y ama la bicicleta, por eso está ahí. Sí, claro, y muchos años que han viajado a nivel de selección y han estado con gente importante también, porque por ejemplo Miguel Díaz se habrá pasado arreglando bicicleta a grandes ciclistas como yo que sé, argentinos que ha tenido que acompañar al Pelato Trillini, el Pájaro Orlando, Darío Priede, no sé, fenómenos de que venían de Argentina, cruzaban el charco acá a Uruguay. El Pájaro también va a estar y es distribuidor mío de la bicicletería. Yo le compro repuestos. Estuvo hace poco acá, en el local. Y yo, bueno, los recuerdos de ellos eran que siempre fuimos rivales, pero veía la clase que tenían, ¿no? Para correr. La verdad sí, que eran. Sí, gente, claro. La tenía clara. Eran, sí. El Duarte. Me acuerdo que esos años 90, 92, por ahí, uno era jovencito y bueno, tenía que luchar con esa gente. Pero eran clase A, vamos a decir. Eran tigres. Sí. Y un amigo Figueredo, Gustavo Figueredo, Manota Sartore, Pepa Jonei, yo qué sé, mi mecánico, el Flaco Alessi. Ya le mandamos un saludo, seguro lo va a ver. Le mandamos un saludo. ¿Vuelta o rutas? Y la vuelta es la vuelta, digo, la vuelta al Uruguay es la vuelta. Ruta de América es más, un poquito más abajo, si bien tiene la misma cantidad de etapas, pero sí, yo creo que la vuelta es la vuelta. Bueno, si me da a elegir ganar la vuelta a la ruta, quiero ganar la vuelta. ¿Cuál fue la carrera más importante de la que participaste? Juegos Olímpicos para mí fue algo. Fue cuatro Juegos Panamericanos y los Juegos. Creo que eso fue el Mundial también de Australia. Mundial de Australia, eso también fue muy, muy importante. El Mundial del 99 que se corrió en Uruguay, anduviste bien también. Ahí fui segundo. En realidad, ahí se ganó todo. Lo único que no ganamos fue Federico en la contrarreloj. El Tano Guede en la eliminación que perdió con Mario Winner, todo uruguayo, y yo que perdí con un chino de Taipei, Campo Wong. Después ganaron todos, Vare ganó tres medallas, Figueredo ganó la persecución, Mario ganó la eliminación, y el Tano Guede que fue segundo. Los únicos que perdimos fue Federico Moreira, el Tano Guede y yo. Perdimos hasta por ahí nomás, o sea, vieron bien. Que no ganamos la de oro. Claro, pero tampoco. Sí, fue mundial. Por eso, bueno, está, Mario fue. Capaz que confunden Mario Winan con Milton Winan. Mario Winan ganó la eliminación en el Mundial B.
Yo fui segundo a la por punto. Yo anduve ahí en la vuelta porque yo les hacía de traductor a los chicos de Barbados. Ah. Carlitos Jones y esa gente, ¿te acordás? Que era muy embalador Sí. Carlitos Jones. Carlitos Jones, sí. Tengo Él contacto está con él de... todavía. Carlitos Jones está haciendo MMA ahora. Sí, está haciendo Mira. lucha libre, no sé qué, un lomo, yo no sabés cómo está. Está tremendo Carlitos Jones. Sí, Mira. lo tengo de. Hemos hablado hace relativamente poco tiempo. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál fue el momento más peligroso que pasaste en una carrera? El momento más peligroso, la verdad que no te sé decir, el peligroso por las caídas, sí. Sí, o que sentiste buba, esto, ponele, si vas a Chile, vení en esa bajada a 100 y pico por hora, Ah, no bueno, sé. sí, bajar las montañas cuando nos tocaba correr afuera o bajar no era fácil, ¿no? Para nosotros subir es difícil, pero bajar también es más Sí. difícil. Se pone, Entonces, se te achica finito, se te pone hacia adelante. sí, Sí, siempre sí, sí. no estamos acostumbrados, entonces, viste, como que, aunque somos medio kamikaze, vamos a decir, suicida, pero viste, sí, a veces se pone peligroso Sí, las yo me imagino. bajadas. Claro, no, nosotros no estamos acostumbrados mucho a subir y bajar menos, pero por el terreno nuestro, pero tampoco me tocó correr mucho afuera, carreras de etapa, solo participé en tres vueltas a Chile y a Europa cuando fuimos a España, un mes que estuvimos allá con el equipo nacional, que se consiguió ir a correr unas carreras de etapa allá, España, en Madrid, la Vuelta a Madrid y otra, la Vuelta a Valencia. Y bueno, nos tocaba, ahí veíamos que era difícil bajar, ¿no? Subir era difícil, pero bajar también. ¿Quién fue tu principal oponente o rival? Y yo creo que en esos años, Gustavo Figueredo, Mira, Federico, eran los que mira. estaban, sí, había que tener en cuenta ahí, y bueno, había en ese entonces, era el Pepe Asconegui, Federico, Figueredo, y después teníamos quizás acá, Tesitore, Llamazares, de allá de Argentina, Llamazares, Pájaro Orlando, como te dije, Ruarte, el Petiso Mosler. Y cuando venían también, que hacían buenas competencias acá. Yo qué sé, hay varios, ¿no? Varios. Rivales. Bueno. Nosotros siempre estamos ahí, a la expectativa un poco, esperando a ver qué pasa. ¿Campagnolo, Shimano o SRAM? ¿Qué preferís? Ah, yo creo que Shimano, por la suavidad que tiene, ¿no? Quizás Campagnolo por la durabilidad. Creo que Campagnolo en durabilidad, lo fuerte que es Campagnolo, pero la suavidad para trabajar para el material Shimano Es una es muy belleza, suave. La, sí. me gusta más eso, la suavidad para hacer los cambios, para hacer el sentido me quedo con Shimano, pero en durabilidad Campagnolo. Bueno, ha sido el primero que prefiere Shimano. Todos los demás fueron Campagnolo. Igual son de generaciones anteriores, ¿no? Claro, es como te dije, en durabilidad, Campagnolo, En pero eso en coinciden todos, suavidad. sí. Sí, la suavidad es como muy. Muy al tacto, así. Sí. Parece que fuera electrónico siendo mecánico. Eso es Sí, muy y buena ojo, esa. que yo no he trabajado con electrónico, porque yo, el tiempo, lo mío es hasta ahora con maroma. No he llegado al Sí. electrónico, pero bueno. ¿Cuál fue tu chiva o bici? Digo chiva y digo bici, siempre le digo a los argentinos acá, que chiva le decimos nosotros allá en Uruguay. ¿Cuál fue tu chiva o bici favorita? A mí me gustó la BMC. BMC, cuando usé BMC, me gustó la. Uso Specialized ahora, pero me gustó mucho la BMC. ¿Algún Ojo, que modelo? no uso la alta gama tampoco, pero sí, me gustó ese andar de la BMC, Team 1. Team 1. Después la vamos a buscar y la vamos a poner a la imagen. ¿Y qué bici tenés ahora? Ahora uso Specialized.
Specialized, ¿qué modelo? ¿La Tarmac, una de esas? Tarmac, sí, Tarmac. No he llegado a la Cebor todavía. Ah, bueno. La que tenemos que cinchar es por mi hija. ¿Y qué bici tiene tu hija? Tiene una Cebor, pero es una Cebor, pero usada, está bien. Quiere pegar un saltito, a ver si podemos mejorar. Claro, primero, la bicicleta, lógicamente que tiene su diferencia, pero para ella todavía demasiado. En un año que está haciendo ciclismo, creo que tiene que golpearse un poco más, ¿no? Bueno, buen director técnico tiene, me imagino. Así que ya está. Le va a tener que ir bien. Y la sangre bien. No, a ver. Sí. Bueno, en un año que está, le gusta. Le falta competencia, le falta más carrera para que ella pueda ir despegando. Estamos conformes con lo que ha hecho en un año, que la verdad que lo bueno que le gusta. Y eso es lo principal. Y como te dije antes, Federico ganó 6 vueltas y de las 20 que corrió, 25, no sé cuántas tiene, pero si vos buscas una estadística, debe estar en todas dentro de las 10. Algunas que se bajó, otras que, vamos a una estadística, 6 vueltas al Uruguay ganada, sé que una que está segundo, tiene tercero, tiene un promedio muy alto en Uruguay, más la Vuelta a Chile, más competencias, yo qué sé. Nombro a Federico por lo que ha ganado, pero ni que hablar que también tuvo, no quiero olvidarme del Pepe Asconegui. Pepe Asconegui también fue uno de los cracks que hubo acá en el ciclismo uruguayo. Como personas, son diferentes, quizás, personalidades. Sí, son diferentes. El Pepe Asconegui, la humildad de él, la sencillez, todo, viste, también lo hace grande. Entonces, bueno, yo los pongo a los dos. ¿Cuál es el equipo favorito de los que ha formado parte? Para mí fue Nacional, porque yo qué sé, yo Nacional, fueron 8 años que corrí por Nacional y le debo mucho. Desde mucho, entonces mucho, fue el. Mirá que yo soy de Peñarol. Ah, sos hincha de Peñarol. Era hincha de Peñarol. Era hincha de Peñarol. Te digo la verdad. Y por lo que me ha dado, cuando yo arranqué a correr ciclismo, el ciclismo nacional, la verdad que me dio mucho y yo jugaba Peñarol Nacional y yo quería que ganara Nacional después. Y sí, por lo que me ha dado Nacional. Ahora, hay que era hincha, de chico era de Peñarol, pero yo miraba el partido de fútbol Peñarol y Nacional, y con mi padre que era de Nacional y yo de Peñarol, y peleábamos los dos y perdía a Peñarol y lloraba. No. Sí, y bueno, y después que empezó lo que son las cosas, y empecé el deporte, empecé el ciclismo, empecé a correr y me llegó a Montevideo, el policial, después Nacional, cuando se formaba Nacional, y te digo, mirá, estaba Peñarol y Nacional, y Peñarol un equipazo. Sí, que estaba Federico, tenía un equipo argentino que venía, el Trillini, el pelado, ¿cómo es? El pájaro Orlando. Duarte, Orlando, era un equipazo tenía. Y a nosotros, ¿sabés cómo nos decían? Había un dicho que había, que lo puso de quién, en tema joda, ¿no? En broma, lo dijo Nazario Pedreira, nos decía Luz de Mercurio. ¿Por qué le decía eso? Porque éramos puro bicho. No. Hablando de bicho, hay un bicho ahí, el bicho Chafaroni, que claro. Te va a mandar una pregunta ahí. Decí eso de al Nazario Pereira, sí, decíselo, preguntale, a ver. Era la anécdota que había. Y ese año le ganamos prácticamente a Peñarol, le ganamos la mayoría de las carreras nosotros, los Nacional, que éramos. La Luz de Mercurio. Los bichos le ganaron. Pero aparte de las rutas, esa Ruta de América metimos segundo y tercero. Ganó el Flaco Lizalde de Argentina por el Punta del Este. Mirá. Segundo Luis Ubal de Salto, por Nacional. Y yo entré tercero en la general. Entramos segundo y tercero. La Ruta de América. La Luz de Mercurio entró mejor que Peñarol. ¿Cuál fue tu rol favorito en un equipo de ciclismo, Milton? No es que yo iba al equipo y era, digamos, no era que yo me iban a trabajar para mí, no, el equipo se formaba y el rol era, si tenía que llegar a definir, definía bien, no era embalador, no me definía con un estilo, no era bueno en la contrarreloj, pero me revolvía, dijo. Capaz que lo mío, la virtud mejor que tenía era ser oportunista. Claro, veías la carrera.
buscar las oportunidades, sabiendo que si llegábamos a una contrarreloj no era para ganar, era para estar cerca, pero no era para ganar. Entonces uno tenía que buscar las oportunidades, tanto en fugas o bonificaciones. Y quizás esa fue la virtud más que uno tenía, ser oportunista. ¿Cuál fue tu carrera más difícil, Milton? Son todas difíciles, no es que haya una más que... Yo creo que las difíciles son cuando uno no llega bien, cuando uno no llega en un estado de forma bueno o para pelear, esas se hacen difíciles. Claro, tenés que hacer esa fuerza que no tenés, claro. Claro, que ves la carrera, pero no llega en buen estado de forma y esas se te hacen difíciles, se Por te más hacen que en tu pesadas mente porque... esté, el cuerpo no tiene la respuesta. Claro. Sí. ¿Y cuál fue el peor problema mecánico que tuviste en una carrera? Que te acuerdes así, me pasó esto. Problema mecánico, quizás cuando que tengas un problema en la masa o los piñones, que te estrellas, no sé, algo así puede ser, Pero los no te cambios que acordás viste. así de una carrera No. específica. Eso habla muy bien de los mecánicos. Bueno, más allá de que todo puede pasar, ¿no? Yo hoy escucho lo que son los cambios electrónicos, que ha pasado que le ha quedado abajo y Y no vuelve. no vuelve, No, pero sí, sí. bueno, no nos ha pasado eso porque no hemos llegado a esa tecnología para... en los tiempos nuestros. ¿Y cuándo fue el momento que decidiste o tuviste que dejar de competir a nivel profesional? Que dijiste, bueno, Milton Winan llegó hasta acá. Y fue con 43 años que tenía. O sea, en realidad yo con 38 dejé de correr, tuve 2 años sin correr, volví a intentarlo a los 40 y ahí tuve 3 años que no tenía, vamos a decir... Eso tenía altibajos, ¿viste? Pasé el primer año, segundo, el tercero. Iba como que había momentos de competencias domingueras que iba mejor y otras no tanto. Y llegaba a la ruta y la vuelta y no llegaba de la mejor manera o no llegaba. O sea, tenía altibajos. Entonces dije, bueno, creo que este es el último año. Y a los 43 años me retiré. Igual hiciste un montón de años, Milton. ¿A qué edad Y empezaste? yo empecé a los 14, sí, de ahí no paré hasta los 38. Pues bueno, como te dije, paré 2 añitos y volví a los 40 hasta los 43. Y lo veo mal, no lo veo bien. En los inicios nuestros, una vuelta a la juventud, una vuelta juvenil, largaban 180 ciclistas, 160. Una prueba de la amistad acá en Flores también te largaban por ahí. Y hoy no ves nada, o sea, largan 30, 40, no sé cuántos juveniles hay. Creo que, mirá, en categoría 17 y 16, creo que largaron 20 ciclistas. En categoría 15 y 16. En Junior hay otro tanto, no creo que haya más de eso. Lo veo muy mal, no lo veo bien. Y después, si hablamos de los mayores, creo que también. El año pasado, en enero, vamos a ponerlo en enero sí, se hizo una competencia de elite que era en un autódromo, corrieron 2 horas y llegaron 20. Pero a lo que voy es que en enero, antiguamente estábamos corriendo competencias de 150, 180 kilómetros en ruta para llegar a una ruta de América, la Vuelta al Uruguay. De Claro, esa para fecha llegar de enero, bien. sí, no se puede estar corriendo en enero carreras de 2 horas. En febrero, por ejemplo, a fines de enero estaban compitiendo 2 horas de carrera. Entonces no lo veo bueno a eso, no lo veo bien. Claro, porque todo falta de dinero, porque para hacer una competencia de 4 horas, 5 horas en esa fecha, si lo haces en ruta, bueno, la organización tiene que, los premios, tiene que pensar en premios de arriba de 30 mil pesos, más camionera que te cobra, más las ambulancias, que serían dos. Entonces, estás poniendo a sacar números, se precisa mucha plata para hacer una competencia de 180 kilómetros, 150 kilómetros. Entonces, todo a base de plata. Hoy en Claro. día, para hacer ciclismo, está muy difícil. Para los organizadores, eso ya ahí ya estaríamos hablando a nivel de selección. Claro, de selección y de los semilleros, porque si no tenés un semillero, no nunca vas a llegar a una selección. O sea, yo sé que vos tenés una escuela de ciclismo en este momento. ¿Cuántos chicos tenés? En este momento tenemos 10 chicos. Y es todo a pulmón que se hace. Sí, Sí. se hace, o sea, tengo el apoyo de la intendencia municipal acá, de Paysandú. Nos están aportando también para viajar a las competencias, nos ponen un vehículo, hacen el esfuerzo, pero también los padres, lógicamente, que tenemos que salir a buscar, hacer beneficios.
los materiales que se necesitan, porque, por ejemplo, las pisteras, tenemos 10 bicicletas o 12 bicicletas pisteras, bicicletas de pista, pero los materiales se van gastando, los semitubos, Sí, ni que hablar. Aparte hay todo que eso, entrenar y todo. Claro. sí. Y bueno, los chicos van haciendo el esfuerzo, los padres con una cosita, con lo otro, se hace beneficio. Ahora vamos a hacer, la idea es también de hacer una bicicleteada. ¿Dónde se reúnen? No, reunirnos, nosotros no es que nos reunamos para, por ejemplo, si hay una reunión No, así, no, digo una para casa salir, para entrenar, para... ¿A qué hora se de... juntan? Bueno, Porque si algún chico que mira el video dice, ah, mirá, quiero ir sí. también. Bueno, nosotros en este momento estamos saliendo a la ruta o vamos al autódromo de acá. El autódromo que tenemos acá, que es privado. ¿Alguna hora específica? Las horas, en este momento estamos saliendo a las 3 de la tarde. Con el frío, ¿viste? Claro, sí. Hay chicos que vienen de estudiar de mañana, entonces a la 1 de la tarde ya le quedan. La idea es a la 1, pero hay chicos que vienen de estudiar, entonces a las 3 de la tarde salimos y tenemos hora y media, 2 horas, porque ya después empieza a enfriar. Y bueno, por el momento estamos haciendo eso. Luego, cuando ahora se está reacondicionando el velódromo, que eso es una cosa importante también, que la idea es que reflotar lo que es la pista, el uso de la pista acá. Lindo peralte Y bueno, tiene, lo vi. sí, esto es una pista de 333 metros la vuelta, es bastante peraltado, tiene 45 grados, el peralte más alto. Pero bueno, se está arreglando, se está reacondicionando. Entonces la idea es que se le vuelva a dar vida a esto, poco trabajar con los grises chicos también, ¿no? Bueno, te felicito por todo lo que has hecho, pero también por lo que estás haciendo ahora con miras al futuro. ¿Qué deseas vos para el futuro de esos chicos? Y bueno, yo, la etapa mía me parece que con los chicos que haya más grises compitiendo, formándose, cuando ellos logren formarse, bueno, que tomen su camino, ¿no? Que ellos puedan llegar a lo que aspiren, ¿no? Que es poder correr una vuelta al Uruguay o no sé, las aspiraciones de cada uno, pero la idea es que ellos se formen después de que tomen su camino, ¿no? Nosotros estamos más que nada en la etapa inicial. Cada uno se buscará su entrenador o para aspirar a algunas cosas más importantes afuera, ¿no? Bueno, nosotros estamos en la dirección es Sarandí 952, esquina Septemvino Perea. Los horarios de 8 y media a 12 y de 3 y media a 18 horas. Eso es en la ciudad de Paysandú, ¿verdad? En realidad, yo prácticamente ahora con esto estoy muy poco en el comercio. La que tenemos que, ahí van a, es mi señora la que atiende el comercio y la que se encarga todo de lo que es la venta, hasta incluso hasta reparación, porque mete mano, digo, a la mecánica. Tenemos el mecánico también, Alessi. Yo tengo poco tiempo, ahora me divido un poquito ahí, cuando puedo voy al comercio, después voy. Entonces estamos haciendo un poco las dos cosas, ¿no? Trato de estar cuando puedo en el comercio y cuando no, estoy con los chicos en el entrenamiento, en la ruta o, bueno, más adelante, cuando quede pronto el velódromo, estaremos en la pista también, ¿no? O sea, te estás dedicando mucho a eso, le estás apostando. Sí, más que nada, sí, lo mío es acá, es estar con el comercio, con mi señora y bueno, lo que es la escuelita de ciclismo, que bueno, como te decía, con el apoyo de la intendencia se puede empezar a buscar valores y empezar a que se arrimen más chicos, ¿no? Porque la idea es que haya más gurizada, más chicos que les guste la bicicleta, que puedan hacer deporte, que puedan animarse a salir un poco más de lo que es la tecnología hoy, que hoy los chicos pasan. La idea es que hagan más actividad física y bueno, que se enamoren de la bicicleta también, ¿no? Mi señora es Marlene Castrillón. Bueno, le mandamos un saludo a Marlene y bueno, yo he hablado con ella ahora estos días, que fue ella la que me pasó tu número. Así que bueno, muchas Seguro. gracias. Dale. Y bueno, y lo último que tengo, Milton, me vas a perdonar el atrevido pero me tiene muy cansado. Y vamos a escuchar a ver qué charla que dice Bicho Chaffaroni. Bueno, Bueno, Rodolfo, quiero escuchamos. agradecerte que, bueno, me da el espacio para que yo salude a los chicos. Bueno, quiero contar esta anécdota que se tienen que acordar, Milton.
Yo estaba trabajando en esa época ahí en Australia, en Sydney, estaba ahí, estaba en Sydney. Y la selección uruguaya, viste, te había pasado ahí, los ciclistas de la selección, y pasa Milton, viste, con la bicicleta de pista, y le digo, Milton, no, ni te apriete ni te vayas muy arriba el peralte, eso le digo, Milton, no te vayas ni muy arriba ni te apriete. Y vos sabés que es como es la cosa. Después empiezo a mirar la carrera, pues no pude ir al estadio porque estaba complicado. Porque tuve que comprar unos bizcochos. Y bueno, y mirá, le dio por el medio, ¿viste? Me encantó, me encantó, ¿viste? Gracias, Milton. Gracias por la medalla, gracias. Bueno, esto es lo que hay. Bueno, ¿Lo ubicás al señor este? la verdad que no me acuerdo, pero No. si dijo eso debe haber estado, sí, cómo no. Bueno, andás a ver, a mí me parece que este es un chanta bárbaro. Mirá, los conoce a todos, al Pepe también, no sé qué le dijo, que una coronita a Pepe le dijo la otra, y que el Pepe le hizo caso todavía. Y el Pepe me dijo, sí, yo lo conozco. No, 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 tremendo, tremendo. Bueno, Milton, gracias por el buen humor, gracias por este pim pum pan que hicimos de lujo. Gracias por tu humildad y gracias por todo lo que le has dado al Uruguay y a nuestro continente como deportista y obviamente gracias por ser la persona que sos. No, gracias a ustedes. Yo tengo que decir gracias a todos, a la gente, al ciclismo, por haberme dado esta oportunidad de haber hecho lo que me gustaba, de haber conseguido de hacer lo que me gusta, que era correr en bicicleta. Y agradecerlo a la gente que siempre apoyó, que nos ayudó, que fue mucha, ¿no? A mi familia, primero que nada, mis tíos, que fueron los que me impulsaron también en este deporte, mi primo Mario, mucha gente, la verdad que desde los comienzos a correr en Montevideo, pasar por varios clubes, Nacional, Alberto Camilo Velázquez, la selección. La verdad que sinceramente agradecido, agradecido a todos. Bueno, cómo no, sí. Un gusto, así que bueno, a seguir con el pim pum pam. Muy bien, gracias, gracias, Milton. Bueno, una anécdota que me va a contar Milton. A ver, Milton, contame. Se pone lindo esto. La anécdota, me sabés que estábamos en Nacional, primer año Nacional, que él es cuando te digo que no habían puesto luz de mercurio. Pariente del Y bicho éramos, Chafaroni, del sí, fumador, sí, ahí. bueno, entonces éramos, te nombro varios ciclistas que estábamos en ese entonces: Lugo Cabrera, Huguito Cabrera, Raúl García, estaba el Mulita Gómez, Pancho Gómez, Luis Ubá de Salto, estaba Manota Sartore, el Pájaro Camarano. ¿Quién más estaba en ese equipo? Éramos 12, me parece, de ese equipo de ese año. Wow, estaba grande. Rodríguez, estamos, y Rodríguez, mirá, te digo, estamos para alargar la vuelta. Mañana alargamos la vuelta. ¿Qué año era eso? Año 92, 93, 93, ¿sí? Y vos sabés que viste cómo éramos, todos más o menos jóvenes, jugué, y viste cuando hay juguete de mano, viste, empezamos ahí y yo no sé, pero vos sabés que en eso juguete de mano va y él se me viene y yo le hago así y le pego en la nariz. Él cuando se agarra se tapa la cara. Cuando él levanta la cara, le quedó el caballete torcido. No. Yo lo mira y, ay, no, digo. A salir con él para el banco seguro, allá le pusieron, le acomodaron la nariz, le pusieron un caballete ahí, y dice que sufrió más porque le daban una inyección de acá. Bueno, al otro día, pobre, largamos la vuelta. Con la vibración de la ruta, eso a los 50 kilómetros pasamos por Libertad, creo, y ahí se tuvo que bajar porque No no aguantaba. aguantaba, claro. No, fue un desastre. Nosotros, todos jóvenes, viste, a Sin veces el juguete de mano querer que estás, ¿no? eliminaste a un compañero de equipo. Eliminé un compañero, Rodríguez, el Canario Rodríguez, de allá de Melo. Bueno, le mandamos un Y. saludo. Ojalá que esté bien ya de la nariz a esta altura. Sí, ya. Y bueno, lente no puede usar más porque le queda torcido así. No. Se acuerda mío siempre cuando se pone los lentes. Cada vez que mira lejos.
No, o sea, y de eso, viste, yo qué sé, cuando sos joven ahí, que en el equipo ese éramos todos, pero nos divertíamos siempre, nos disfrutábamos la convivencia con los corredores. Y ese año fue cuando metimos segundo y tercero en Rutas de América, que nos ganó Paco Lizalde. Para nosotros era un fenómeno, ¿no? Que habían venido a correr a Uruguay contra. Que estaba en el Punta del Este, el Flaco Lizalde, Gustavo Artacho. La verdad que lindo recuerdo. La verdad que qué momento que hemos vivido, Milton, ¿eh? Te agradezco de corazón, lo he pasado genial. Recordando esto que a uno le gusta, ¿no? Sí, a Raúl García te lo nombré. Sí. García No sé, también. seguro que le voy a mandar la solicitud a él. Y el Pancho Gómez, estuve hablando con él. El Pancho, cuando hables con él, que te cuente la anécdota del casco. El Ah, casco dale, dale. que era mío, decirle. Seguro que vamos a hacer un videito con él, si él le acepta, ¿no? Seguro que sí. Claro. Bueno, Milton, hasta acá llegamos con la anécdota, ¿está? Dale.